Aviso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados, cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha. Los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa y legal, afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes. Nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación. Ahí estamos, ya, mi querido Poder Latino, en otra emisión más de Los Herreros Andantes. ¿Qué pedo? Aquí tenemos un señor martillero. Pues nada, ¿no? Ya sabes cómo es esto. Sí, está cabrón, güey. ¿Por qué el pinche changuito nos deja venir a grabar aquí a la Taberna del Gamer en las mañanas? Están remodelando. Eso sí no me dijo, ¿eh? No me dijo y está desaparecido. Sí, es que el del muro le dio contra el muro al changuito. De las vías. Ah, ya. Y rompí. No era muro sólido, cabrón. Era tabla roca. Entonces ahorita están arreglando ese pedo, pero bueno. Era tabla roca y lo desmadraron. Sí, imagínate, pobre cabrón. Cabrones. Imagínate, perforaron la tabla roca, cómo habrá quedado el pobre Cristiano, pero bueno. Y no, pues él encantado, ¿no? Él fue de la frase, ¿no? Me dolió, pero me gustó. Okay. Supongo. Pero bueno, estamos en otro podcast más de La Taberna del Gamer. Y bueno, vamos a hablar de videojuegos, mi querido Poder Latino. Que ya hay muchos juegos que estábamos platicando el otro día, que hay muchos juegos que ya quedaron en el olvido, Poder. Juegos que eran buenos, bastante buenos, y que se han ido disolviendo, ¿no? De hecho, grabamos un rincón, chavos, ahí si lo pueden escuchar después o pueden verlo. Hablamos de uno de los títulos, que es Splinter Cell, que está en el olvido. Ya mucha gente no lo juega. Juegos como 18 Wheels. Nos hace falta un juego ya de trailers que con esos tipos de retos, Poder, ¿no? Es que fíjate que entraron muchos, no sé si nombrarle emuladores. Ajá. Digo, no sé, porque se me hace muy, muy, muy pendejo el llamarle emulador, porque un emulador es que pues emula, ¿no? La en este caso la manejada de un trailer. Pero es como que muy a campo abierto, ¿no? De hecho, hasta por ahí hay un putero de streamers que lo han hecho. Que agarran un tráiler, que agarran un bus, ajá, ¿no? La madre y media. Se van hasta San Juan de la Chingada y bueno. Pero nada más es de punto A a punto B. Que sí hay muchos juegos así. Y no estoy en contra de ellos, cabe mencionar. Pero lo que sí nos gustaría es de que... Creo que fue el único, ¿eh? Me atrevo a decir que fue el único porque he probado varios otros. Ajá. Un puñado de ese tipo de juegos, de tráilers. Y ninguno tiene esa parte... Característica. De retos. Ajá. Bueno, no, ajá, sí, son retos. Como que, ¿sabes qué? Necesitas estacionarte aquí, hacer esto, meterte de reversa, estás a contratiempo, no tienes que darle en su madre a ningún poste o chocar con nada en la madre media. Simplemente es llegar de un lado a otro y llega un momento que se te vuelve tedioso, aburrido y dices, ¡nya! Por ahí lo probé en un juego en celular, que ese fue el que más me latió. Y todavía lo tengo en el celular, no lo juego, tiene un chingo de años que no lo juego. Ajá. Yo creo que fue así como 2 años, yo creo. Pero me encantó. De hecho, si mal no recuerdo, precisamente hace como 2-3 años hice un ¿cómo se llama esta mamada? Bueno, les compartí por ahí un gameplay. I'm back to the game. No, bueno, ese fue del 18 Wheels. Ajá. ¿Un gameplay? Yo hablo de un gameplay, ajá, que les compartí por ahí. Que este juego sí me latió. ¿Por qué? Porque sí es el típico juego que les estoy diciendo, que es de punto A, punto B, y la chingada, seleccionas tu carga, ganas lana y la madre media. Pero los mapas son diferentes. O sea, bueno, no los mapas. El mapa, conforme tú vayas, dependiendo de la ruta, todo cambia. No es tan repetitivo como la gran mayoría. Eso fue lo que me latió. Te encuentras baches, te encuentras tráfico, te encuentras... O sea, sí está muy bien elaborado. Hoy en día... Digo, ya tiene fácil como 2 años que no lo he jugado. No lo he vuelto a probar. Me comprometo a hacerlo. Y hasta una de esas ando sacando otro gameplay para compartírselos. Pero sí me gustó mucho. De hecho, bueno, lo jugué hace poco, entre comillas. Nomás para calarlo. Pero se me borró el puto avance. Eso no me latió. Pero bueno,
pues tengo que volver a empezar a avanzarle. Entonces yo creo que sí voy a tratar de darle caña a este juego y compartírselos, para que lo puedan probar. Y pues les voy a compartir el título por si también ustedes quieren calarlo. ¿Sí? Ah, aquí está, se llama War Truck Drip, no, pues no sé cómo se llama. Ah, déjame iniciarlo porque el nombre lo tengo cortado. Y mira, se me volvió a iniciar. Es lo que no me late. ¿Quién lo hizo? Dynamics Games Entertainment. Y pues bueno, se llama el juego War Truck Driving. El mundo, ajá, de los conductores de trailers, ¿no? Ajá, War Truck Driving Simulator. Ese lo puedes encontrar en la Play Store. No sé si está en la para iOS, pero para Android sí está. Su miniatura o la imagen que tiene es un trailer amarillo de esos chatos. Ajá. Para que lo locales. Y si son amantes como yo de esos pinches juegos, está 2-2, está para celular, ¿no? Para consola, no sé, no lo he buscado. Oye, estaría chingón jugar un juego. Ahí debe de haber por ahí algunos que estén 2-2. Voy a indagar a ver si ojalá uno lo encuentres. Bueno, sí, ojalá. Y bueno, este tipo de juegos, salvo este que es el único que he probado, no es tan repetitivo, porque los demás sí son muy pinches repetitivos. Que ves el mismo tipo de vehículos, ves el mismo tipo de mapa, carreteras, o sea, todo es lo mismo. En este sí se vuelve ya un poquito más dinámico, no sé cómo nombrarlo, que sí va cambiando. Pero sí se extraña esa esencia, o no esencia, sino se extraña precisamente ese modo de juego, retos. Ese modo de juego, exactamente. Me distrajeron tantito y se me fue el cassette. Qué bueno que me jalaste el hilo. Ese tipo de modalidad en la cual tú tienes que crear retos con un trailer, porque manejar un trailer no es nada fácil. Y qué mejor que manejándolo virtualmente para que no haya heridos, ¿no? Así de simple. Y más cuando tienes esta bola de pendejos que no saben manejar, ni siquiera saben encenderlo. Pero bueno, sí, fíjate que hay varios juegos ahorita mencionando eso. No sé, se me viene hacia de momento a la cabeza así de bote pronto. Juegos olvidados como Silent Hill. Hablamos ya de un remake de Silent Hill, pero hablando de Silent Hill, que tuvo buenas entregas, que ya nos hace falta otra vez juegos de terror, un Dino Crisis, poder. Sí nos quedó una de ver Dino Crisis. Ese es un grandísimo juego que está en el olvido, que nada más de repente nos ilusionan con pinceladas, con 20 años de aniversario y la chingada, pero no hemos visto un Dino Crisis que realmente nos vuelva a resurgir esas emociones de esos juegos, ¿no? Que era una gran competencia para los Resident Evil, ¿no? ¿Cómo ves? Resident, pues quieras o no, sigue a flote, ¿no? Porque por ahí puedes seguir jugando, ¿no? Calando, creo que por ahí. A lo mejor se salen un poquito de la línea, pero han sacado, ¿no? De los Resident. Pero Dino Crisis, nada, cabrón. Nada. Y es de Capcom. Ni una pruebita, nada. Y lo que más cala es que también es de Capcom, güey. Dices, güey, qué pedo. O sea, por la parte de Silent Hill, pues es de Konami, ¿no? Y Konami, pues sí, se pone muy pendejo ya últimamente en sacar juegos, pero Capcom. Ah, sí. ¿Sabes qué siento? Que tanto Konami como Capcom, porque son de quién sabe cuántos millones de años atrás, y son pioneros. Se han creado un putazo de juegos que no se dan abasto hoy en día para poder desarrollar tanto nuevos juegos, o sea, nuevos de ceros, como meterle tiempo también a ese tipo de juegos, de que sabes que vamos a darle un remake o no sé, algo, actualizarlos, un refresh, no mínimo. Son compañías AAA y la verdad es que son de las muy pocas que hasta la fecha han subsistido, que se han mantenido. Porque ya hay muchas compañías que también fueron AAA que ya han desaparecido, muy buenas. ¿Te acuerdas de los Acclaim? Era una de las buenísimas, Acclaim, que sacó NBA Tournament Edition, sacó varios juegos también ahí por ahí, Acclaim. Ah, Acclaim es desarrolladora. Ajá. Ya desapareció, se fue la ruina. Otras, Trade West, ¿te acuerdas de Trade West? También sacaba buenos juegos, también ya desapareció. Pero bueno, eso si quieres lo platicamos en otro podcast. En otro momento, sí. Juegos que salieron, por ejemplo, yo lo llegué a conocer muy poquito porque salió en Nintendo se hizo muy famoso, creo que en el PlayStation. Banjo-Kazooie, ¿no? También es uno de los buenos juegos, que era un pinche como oso, que era muy groserón.
Y bueno, era un gran juego, la verdad, también este Banjo-Kazooie, que se han quedado en el olvido. Por ejemplo, otro personaje que también sacó sus juegos y ya se quedó en el olvido. Sí sale, pero sale como relleno, Wario. ¿Te acuerdas que tenía su título de Wario Land? Que era el alter ego de Mario Bros. Entonces este era el Wario. Entonces también Wario pero también. El verde, ¿no? No, es como amarillo. Amarillo como amarillo. Con morado. Ajá. Ah, el verde es el otro pendejo, sí. Luigi. Sí. Luigi, el hermano. El hermano sí, de ya recordé quién es. Sí. Wario es un güey así, creo que no tiene que ver. No sé si sea primo o algo así de Mario. Pero este güey es como que. De emputado, sí. Ajá, pues como de emputado y malora. Así como. Como culero de Tepito, ¿no? Ajá. Perdón, pero saludo a todos mis amigos de Tepito, pero así se ve el Wario, ¿no? Malondo. De ese tipo de títulos. También otro que se me viene a la mente desde que se me olvide. Contra Poder. Juegos como Contra. Eran fantástico. Juegos difíciles, otra vez. Bueno, yo sé que ya no va a ser competencia porque esta evolución sí todavía sigue. Pero, por ejemplo, un juego muy difícil, complicadísimo y de terror. Bueno, de terror más o menos. Ghost Globins. No sé si te acuerdas de ese título de Ghost Goblins, que salió en arcades, después salió en las consolas. De hecho, acaba de lanzarse un juego para PC que estuvo bueno, pero sin sentido. Que es de un güey como un de la época de las medieval. Tiene una armadura y va con una espadita matando calaveras, fantasmas, el hombre lobo, la chingada. Y conforme si te tocaban o te iban bajando sangre, se te va cayendo la armadura. Pero es un juego de hace un putero de años, sí, ¿no? Sí, de 1985. Se ve pixeleado, ¿no? Uh-huh. Sí, ya lo recordé, no mames, es cierto. Pero es un gran juego, güey. Es un gran juego. Recuerdo desbloqueado, no mames. Creo que tenías un año de edad, cabrón, cuando este juego se lanzó en 1985. De hecho, creo que todavía ni nacías. Pero bueno, el último lanzamiento de Ghost Goblin fue en el 2006, imagínense. ¡A la madre! No, sí, ya tiene ratón. Sí, entonces ese tipo de juegos. Viene el ruido, pero bueno. Cosas inevitables. Viene la ambulancia a recoger a aquel güey. Sí, son grandes juegos, ¿no? Bueno, que en su momento eran grandes juegos. No digo eran porque pues ya no están actualmente. Pero que hoy en día a lo mejor si les das ahí una actualizadita, igual y pegan, ¿eh? Porque sí, fíjate que ese juego sí estaba 2-2. ¿Te acuerdas un juego que nos aventábamos que eran varios tipos? Era de deportes, no me acuerdo si era de invierno. Que eran varios tipos de deportes, que caías en un paracaídas, ibas pasando por aros con el paracaídas, luego agarrabas una mamada con la que volabas aeroplano, no sé cómo se llame. Sí, por ahí hice también yo el gameplay hace un par de años. Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Extreme Sports. Algo de Extreme. No recuerdo bien. En lo que nos cuentas de ese título, que ya no han salido de esos títulos, poder. O sea, ya no hemos visto de ese tipo de títulos. Y se me hacían buenos. Sí. Bueno, este título que estaba comentando Dracon, no recuerdo el nombre, que era algo de Extreme. Bueno, en fin. Eso nosotros lo jugamos en Dreamcast hace un chingo de años. ¿Qué se trataba? Era como de este tipo, ¿cómo se llaman esos triatlones? Que no solamente es una disciplina, como bien lo dices, caes de paracaídas, tienes que correr un poquito, tienes que andar en bicicleta, andar en esquís, en la nieve, nadar, creo que también había, andar en cuatrimotro, ¿qué más? Déjame acordar, ¿qué más? Ah, volar en esas mamadas. Aeroplano, parachute. Aeroplano, ibas planeando. Es una mamada con alas, no sé cómo se llama ese deporte. La patineta o el esquí, ¿no? Que tienes que hacer piruetas. Ajá, estabas en la nieve, o sea, como que te enfrentabas a... Otros güeyes que tenían que hacer lo mismo. Ah, sí, eran en total, bueno, eras tú y tres cabrones más, ¿no? Competías contra otros tres güeyes. A contratiempo, obviamente, y pues a llegar lo más rápido posible. Pero así era como un triatlón, o no sé cómo se llaman estos pedos, que son varias disciplinas. Y era muy entretenido, ¿no? Sport. Y bicicleta también. Bicicleta, Simón, tienes que ir en bica. Y fíjate que ahorita me acordé de otro. Nada más para hacer el comentario, y ahorita hablas sobre. Sigues ahí comentando si quieres sobre este mismo de Extreme Sport.
que no recuerdo el nombre, pero era de patinetas o de bicicletas. No recuerdo, que igual lo jugué en el Dreamcast hace un chingo de años, que a mí me entretenía un puto, pero no mames, encabronadísimamente, que era, no sé si era de bicicleta o de patines, creo que tú también lo llegaste a probar, pero este sí era en su salita, en la sala de, no sé cómo se llama, deportiva, donde tenías obviamente los tubos para poder hacer tus trucos, había las madres estas, las resbaladillas, ajá. O sea, donde estos cabrones van a hacer patinaje, pero no sobre hielo, sino que hacen sus trucos y tienen ahí todo como tipo curvitas hacia arriba en el piso y madre y media. No sé cómo se llaman estas madres. Rampas. Rampas y todo ese desmadre. Así era, pero creo que sí era de patinetas, ahorita que me acuerdo. ¿No era el de bicicletas, el de Tony Hawk's? No recuerdo, creo que sí. No, la neta no sé, te mentiría. Pero sí, también lo jugué en esa época. Y era un juego que a mí me entretenía bien cabrón, ¿eh? Tenías que hacer trucos y un chingo de mamadas. Yo lo jugué un rato y sí me latió. Creo que lo dejé de jugar porque ya el disco ya no jalaba. Cuando lo quise ahí, volver a conseguir, pues ya era un pedo, ¿no? Pero era también un gran juego. Pero bueno, ¿qué más tienes por ahí? No, bueno, hablando de ese estilo, porque me acordé de este juego que mencionaste, ¿no? De Steam Sports. Se me vino a la cabeza ahorita que lo recuerdo, porque ya no hemos visto juegos así de deportes de ese estilo. O sea, si no es juego de peleas, ya sea los WWE, ya ni de box tampoco hemos visto. Street Fighter de ese estilo. Fútbol americano o ya ni siquiera básquetbol. O no sé qué otro deporte por ahí. Pero que sea famoso, más populachero. Más populachero. Ya no hay de deportes. O sea, ¿te acuerdas que antes por lo menos sacaban cada 4 años un juego de los Juegos Olímpicos? Que precisamente ahorita son los Juegos Olímpicos. Ya no hemos visto nada de eso. Y había buenos juegos de Juegos Olímpicos, ¿eh? Oye, y en esas épocas, hablando de hace un chingo de años, ajá, se peleaban los desarrolladores. ¿Quién lo hacía? Konami, en esa época que yo recuerdo, era el que trabajaba marchas forzadas para darte una entrega de los Juegos Olímpicos, ¿recuerdas? Así es. Yo recuerdo que Konami se daba en la madre para... Con otras. Ese año, el siguiente o este año es de Olimpiadas, chingue su madre, vamos a trabajar a marchas forzadas. Y poquito antes de que llegara el tiempo de Olimpiadas, pum, ya te plasmaban el juego, o sea, ya se sentía todo ese ambiente, ¿no? Pero fíjate que me he dado cuenta... También, no sé, a lo mejor es porque no vio TV, no sé. Ahí coméntenos cómo está el pedo, porque yo no veo televisión. Yo recuerdo que hace años se sentía, si este año, por ejemplo, 2024, que es un año de Juegos Olímpicos, todo el año se la pasaban bombardeándote con información de los Juegos Olímpicos. Así es. Si era un año del Mundial de fútbol, soccer, todo el año, o sea, desde enero hasta que era durante, te bombardeaban sobre este desmadre. Y es más, hasta casi finalizando el año, seguían con el mismo tema. Y sacaban muchos productos. O sea, ¿recuerdas que había hasta vasos, un chingo de madres, ¿no? Con termos, ajá. Todo que ver con esto. O sea, es año de mundial, chingues, me van a sacar el álbum. Playeras, termos, todo, chingues, madre. El álbum Panini. Todo, ¿no? O sea, sacaban productos un puta. Pero ahorita, no, fíjate que apenas me enteré esta semana, que era año de Olimpiadas. Dios mío, que no mames, ¿a poco va a haber Olimpiadas? Pues sí, cabrón. O sea, apenas, y eso porque vi por ahí precisamente una camiseta con los aros olímpicos. Ajá. Y ya me quedé así, no mames, ¿a poco es va a haber Olimpiadas? No, es que sí va a haber Olimpiadas. Ah, no mames, ni por enterado. La pregunta es, ya estamos a mitad de año y yo quiero saber qué competidores tenemos que van a ir y qué disciplina van a ejercer. Cosa que antes ya sabíamos quién iba por dónde y por qué y qué pedo. Ahorita yo no sé de nada ni de nadie. Mira, ¿no? Yo creo que... ¿Cómo han cambiado los tiempos? Yo creo que nos vamos a salir de tema un poquito, pero muchas de las compañías AAA, según su queja de por cuál no sacan ya tantos juegos y así de, como dices tú, de momento,
según ellos, es que ya por las nuevas generaciones de consolas, por la exigencia de los consumidores, por la exigencia gráfica, no tienen el tiempo para hacerlo. O sea, como que es muy presionado, es una... Ellos le llaman una... ¿cómo se puede decir? Es un trabajo abismal que no pueden realizarlo, según ellos. Pero ¿estás de acuerdo en que no es de que te la sacan de la manga y chinga su madre, este año va a ser de Olimpiada? No, no, pues, ya están planeadas. Sí, exactamente, ya sabes que cada cierto tiempo es el Mundial, son las Olimpiadas. No, sí, güey, ¿por qué no empiezas a hacer tu plantilla, una puta plantilla, una base para el juego? Pues y ya que no, que durante el año, cabrón, a ver qué participantes va a ser, porque ya hasta sabes dónde va a ser. O sea, en este punto, que este año va a ser Olimpiadas, tú ya sabes para el siguiente de Olimpiadas, ya sabes en dónde va a ser, o mínimo tienes la noción. O sea, no es tampoco así como que el mismo año, este año ya decidimos que va a ser Olimpiadas y va a ser en tal lugar. No, güey, o sea, te lo anuncian, cabrón. Pero es que... O sea, tampoco es pretexto, o sea, entiendo que tienen mucha chamba, pero no es pretexto, o sea, que no digan mamadas, ¿no? Según ellos es así, güey. O sea, según ellos que han sacado, o según argumentan que por eso no sacan juegos tan seguido. Ahora nos vamos por el otro lado de la moneda, güey. Yo creo, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que un juego no necesita sacar todo el potencial gráfico de una consola o todo el potencial nunca lo he sacado, güey. Pues es bueno, sí y no, vamos a dejarlo entre sí y no. Okay. ¿Vale? Un sí, pero no. Ajá. Pero tenemos los pequeños estudios, los estudios indies, que han sacado buenos juegos. ¿Cómo nos pasó en la pandemia? Que si yo creo que no hubiera estado la pandemia, pinche juego hubiera pasado desapercibido. Pero ahí tienes Among Us. Among Us, sí. Que no necesitó nada gráfico para tenernos ahí atrapados durante al menos unos meses, ¿no? O al menos medio año. Porque ahí siempre lo la pasamos. ¿Cierto o no? Sí, es cierto. De ahí empezaron a salir estos juegos de compañías indies. Que empezaron a sacar juegos. Ahorita tenemos el de Human Flat, el de Animals Party, Rocket League, y en serio, un montón de mini estudios pequeños, no triple A, que han sacado grandes lanzamientos y que han funcionado. O sea, yo creo que ese tipo de pretextos, porque te digo, son según ellos sus pretextos, sus argumentos. Pero eso te dice, estaba al otro lado de la moneda, donde sí hay compañías que si se dedicaran y se pusieran las pilas en ese sentido, harían buenos juegos. Y lo hemos visto, o sea, eso sí se ha comprobado. Se ha comprobado y ahí está, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Pero entiendo la parte de las compañías AAA porque tienen que estar trabajando arduamente, entre comillas, ¿no? Sobre los juegos que ya tienen hechos, que generan parches y la madre mía, que pues, arreglan una cosa y les tamadran otra. Y todavía generar y procesar nueva información, entiendo que si es un desmadre, las compañías indies así como que, chinga su madre, vamos a dedicarle 100% del tiempo a desarrollar esto. Lo entiendo, pero también te queda así como que, güey, o sea, es una compañía AAA, pues no voy a decir métele más varo, sino métele tiempo. O sea, ya sabes lo que va a pasar dentro de 2 años en el tema del mundial, mínimo genera tu plantilla, empieza a trabajarla poco a poco, no digo haz todo, no, planificando, pero bueno, ahora sí que yo desconozco cómo es este desmadre. Entiendo que la pandemia también generó por ahí una crisis total, y pues obviamente a lo mejor la plantilla de trabajadores, programadores y la madre y media, pues sí bajó, pero pues ahorita que ya andamos despegando, yo quiero creer que cuando menos este año empiecen a trabajar nuevamente con normalidad 100% y pues para real, ¿no? Ya para mínimo, yo espero que para el siguiente año ya tengamos juegos decentes y pues nada, ¿no? Y fíjate, para el real. Y a lo mejor va a haber gente que diga, es que nada mames, los estudios indie, pues sus juegos no son conocidos porque por lo mismo que son indie. Pues digo, si es bueno el juego, ahí tenemos el caso de Minecraft. O sea, tan cabrón se puso el juego de Minecraft que todo el mundo lo juega hoy en día y es famosísimo. ¿Sí? De hecho, ha sido el portaestandarte de Xbox. Ahí tenemos otro juego que les recomiendo mucho, que fue muy bueno, es muy bueno, Cuphead, ¿no? También. El de Hollow Knight, no sé, ahí me podría aventar otros tantos juegos más, el de Xena Hellblade Sacrifice, que hasta obligaron al estudio, que nomás iban a sacar un juego, ahorita lo obligaron a sacar la segunda secuela, o mejor dicho, la secuela, ¿no? La segunda parte. Los juegos de Inside. ¿Quién hizo este juego
El de los platos de comida que tienes que preparar en putiza. Ah, el no, Overcooked. Overcooked. ¿Ese también es de AAA o es de? Te lo investigo. Ese sí no me acuerdo, pero te lo investigo. Porque también es un juego muy pinche entretenido para toda la familia. Ajá. Tiene su complejidad y también es un gran juego. Poquito se me vino a la mente cuando comentaste el de Cuphead, que también ahí tiene lo suyo, ¿no? Y como dice, salió de una compañía indie y han hecho buenos juegos. ¿Eso quiere decir que hay buenas ideas? ¿Cómo dice el dicho? Hay talento, solo falta apoyarlo, ¿no? Y es cierto, realmente es cierto. Entonces, también es indie, Ghost Town Games. Fíjate, indie, y es un gran juego. Sí, porque es lo único que ha sacado. O sea, tenemos Overcooked nada más, y algunos expansiones. Fíjate nada más, o sea, de que sí hay por dónde escarbarle, tienes. La material hay, nada más es que le metas ahí lana. Y eso es donde todos están chillando. Pero a esas alturas ya yo quiero creer que ya estamos por ahí. Tablas, ¿no? Con lo que ha pasado en los últimos 4 años, pero bueno, ya ahí decidirán cómo van a despegar. Y pues quién sabe qué pase, porque no están para saberlos, ni yo para contárselos. A lo mejor no es el medio ideal, pero pues también, ¿no? Nomás para ponernos al tanto. Me enteré hace poco que se está nuevamente recomendando el uso del cubrebocas por el repunte nuevamente del bicho este. Entonces, híjole, cuando parecía que ya había salido el sol y todo iba a ser felicidad, quién sabe qué pase, ¿no? Quién sabe. Pero esperamos que solamente sea algo leve. Pero yo escuché, bueno, un doctor que yo escucho, que es Alejandro Macías, me decía que nada más o sea, sí se elevaron los contagios y que ya estaba, ¿cómo se dice? Bueno, ¿qué te parece? Visualizado. Vamos a para un podcast y que la gente nos escuche por allá sobre esos temas. Bueno, está bien. Nos dirigimos para el podcast, que es Toma Libre, hablar y desplayarnos, porque creo que ese es un tema, no es un tema denso, pero sí vale la pena por ahí desplayarnos un poquito más. Y para no salirnos de la línea del gamer, ¿no? Pero pues solamente quería hacer el comentario porque, pues, si yo pensaba que, o creo que es un buen año para poder invertir más lana, a lo mejor no vaya a ser eso el pretexto de que quieran sentarse, ¿no? Y decir, no, vamos a pechugar y aguantar, porque quién sabe qué pase, ¿no? Esperemos y todo salga bien para las grandes desarrolladoras, pinches compañías AAA. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir a las compañías indie? Pues que revienten lo que tengan que reventar, simple y sencillamente. Si las AAA no se ponen pilas, mijos, es su momento. Desde hace 4 años tuvieron oportunidad, sigan trabajando y saquen lo que tengan que sacar. Y patrocínennos. Pero creo que aquí se abrió un portal enorme para esas compañías indie, como fue, y han salido varios juegos. Creo que deben también de seguir aprovechando las compañías indie. Y también es obligación, ¿no? En las compañías AAA, en las grandes empresas, que también se dediquen a hacer buenos juegos. O sea, que no busquen la excusa de decir, es que los gráficos, es que la gente nos pide. No, güey. O sea, no estamos pidiendo gráficos, estamos pidiendo buenos juegos. Que sí se puede, sí se puede. Ya si tú le quieres agregar a ese agregado, pues adelante, pero también no te la jales, güey. Pero bueno. De hecho, por ahí vi hace unos meses, unas semanas, ya no sé, un reel, un video de estos cortos, que decían que hablaban de los videojuegos, déjame recuerdo bien, que ponían la posición en lo que le importa al gamer, ¿no? Que precisamente el tema de los gráficos no era tan importante. Y de hecho no sé si creo que no se los comparte porque lo vi de volada. En fin, el punto es de que hablaban precisamente de eso, ¿no? Que buscaban juegos, a resumidas cuentas, como tú bien lo dices, juegos bien hechos, que no importaba lo demás, pero que aparentemente, o no aparentemente, sino que a las compañías AAA les está importando cosas que a nosotros los gamers pasamos en segundo plano. Así es. Por ejemplo, le metes y tanto le inviertes como le dedicas mucho tiempo al tema de los gráficos, y es algo que para nosotros al final del día pasa a segundo plano. Nos creo sorprende que tenga, ¿no? Que se vea bien, sí, nos gusta que se vea chingón, poca madre, pero, güey, danos otra cosa, la jugabilidad, ¿no? O sea, es que va a depender. Tener una buena. Es que yo siento que va a depender el poder. Dependiendo del juego, bueno, es la pedrada. Sí. Porque no vas a, por ejemplo, ahorita empezamos hablando de Splinter Cell.
No vas a esperar a ver un remake de Splinter Cell que se vea como un tipo pixeleado. No, claro. Pero, güey, o sea, a esas alturas que veas algo pixeleado así, pues no, o sea, tienes que entregarme un buen juego, pero tampoco te voy a pedir que me lo entregues en 4K y a quién sabe cuántos cuadros por segundo. No, güey, o sea, que se vea decente nada más. O sea, ni siquiera estoy pidiendo, y yo creo que tampoco, que se vea puta madre, ¿no? Casi, casi con inteligencia artificial y todo. No, güey, o sea, simplemente que se vea decente. Como lo quisieron hacer con Cyberpunk, ¿no? Que quisieron, ay, no mames, lo más parecido a la realidad. No, se de chinga tu madre, güey, no nos interesa. Ahí tienen el fracaso de Death Stranding, ¿no? Del juego de Hideo Kojima. O sea, ¿cuántos años se anunció el puto juego? Con sus pinches gráficos bien vergas, y resultó que el juego era monótono, ibas del punto A al punto B llevando cada carga y ya, tan, esa era toda la puta historia. Y el pinche juego, pues ya pasó, ya salió, después de tantos años que lo anunciaron, y salió desapercibido. Y ahí tienes el otro de Forza 4, que le hicieron un putero de ruido por el tema de los gráficos, y que no, que en México. Tiene un motor de gráficos, y que la verga, y ¿dónde quedó? Exactamente. ¿Dónde putas madres quedaron todos sus putos gráficos? O sea, ahí tienes también que se ve decente, dame una buena historia, dame una buena jugabilidad y vas a ver que ahí estamos, así de simple, ¿no? Ahora bueno, yo digo ya para cerrar, también no nos seguimos los ojos, porque bueno, lo mismo, yo me aviento unas discusiones luego con un colega del club, saludos al Cholo, de que les digo, o sea, hay que tener criterio, porque si ya se pone se puso el modo a un güey de hace varios años atrás, huevos puto el Mocona, que todo lo que le decía, ¿cómo ves el juego? Ah, está muy bueno. ¿Cómo ves el juego? Está muy bueno. No, güey. O sea, no me voy a vender nada más a lo pendejo porque es un juego. Sino también, si voy a pagar por ese juego, o si estoy pagando para tener ese ecosistema, como en este caso Game Pass, pues mínimo los juegos que tenga que valgan la pena, güey. ¿No? Y no nada más estar alabándolos a lo pendejo, porque si no nos van a dar pura caca. Sí, 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 indiscutiblemente. Pero es que en qué. ¿Sabes en qué se está convirtiendo este pedo? Bueno, específicamente en el tema de Xbox. El pedo es de que ahorita creo que no tiene competencia cabrona. Pero va a pasar. Y ya lo estoy anticipando. Hoy, 2024, en este año. Para sus venires de 2025, tal vez. O próximos años. Va a pasar lo mismo que con Netflix le pasó. Se sentían muy cómodos y muy vergas siendo los pioneros. Cuando les cayó la competencia, ahorita están valiendo verga. Ya está. Y no digo Netflix. Todos, cabrón. O sea, te metes a Netflix, puta madre. Llega un momento que dices, no mames, no hay nada. Te metes a Prime Video, puta madre. O sea, ¿qué? Veo la falla, pingue su madre. Sí, porque Cobra Kai, ya, ¿no? Te metes a Disney, ¿qué veo? Te metes al otro que ya se fusionó con Max y HBO, así como que... Entonces llega un momento que dices, puta madre, ¿qué chingos pago? De ¿qué me va a entretener? ¿Quién es tú que me...? O sea, ya llega el momento que dices, no mames, mejor me meto a YouTube. Cosa que estoy haciendo, güey, te lo juro. Tengo el HBO con Max, tengo Netflix y tengo Prime Video. ¿Y sabes dónde termino? En YouTube. ¿Y cuánto pago en YouTube? Nada, cabrón, nada. Nada más aventarte los comerciales. Exactamente. Entonces, no, o sea, ya tiene la competencia, pero es mínima, ¿no? Que es Xbox, que tiene putazo de juegos encabronadísimo. Bueno, en consolas, ¿no? Ajá, y en pantallas, pero bueno, las de Samsung. Es que para allá voy, ajá. ¿Cómo se llama la otra puta plataforma esta donde...? ¿Sony? ¿PlayStation? No, igual así en la PC, que donde yo... ¿Epic? Epic Games, ¿no? Tienes ahí la competencia, pero así como que... ¿no? Ah, bueno, pero es que... Si Epic Games se pone las pilas y se empieza... Y que a lo mejor ya lo está haciendo, no lo sé, lo desconozco. Si se pone las pilas y empieza a trabajar acá en esto... Y le mete la competencia a Xbox... Ahí es donde Xbox va a decir, no mames, qué pedo. Es que para allá, ¿no? Bueno. Ahí te va. Eso es lo que yo me gustaría y es lo que estoy anunciando. Para los próximos años, todo va para allá. Y quién sabe cómo le vaya hoy en día a Xbox. Y esperemos que sea para bien... Y empiecen a hacer buenos juegos para los buenos consumidores. Pero a ver, coméntanos, ¿qué tienes que decir sobre el tema? Es que te va, lo que tienes que decir sobre eso. Exactamente. Porque como tú estás, cuando eres nativo de Xbox, pues obviamente Xbox restringe todas las demás compañías de videojuegos. Si estás en PlayStation va a pasar lo mismo. Y ellos te van a decir, yo te voy a vender los juegos que las otras compañías de terceros, los third party,
me permitan vender o rentar dentro de mi ecosistema, que es lo que hace tanto Xbox como Sony. Pero por ejemplo, que yo estoy en una PC, pues te voy a hablar, Epic Games, para empezar, no se pone tan al pedo con Xbox. ¿Por qué? Porque Epic Games surgió de Xbox, es un estudio que surgió de los creadores de Gears, por eso se llama Epic, porque salió de Gears. De hecho, creo que se llamaba Coalition, se llamaba Epic y después el estudio se lo vendieron a The Coalition, ahora se llama el estudio. Pero Epic Games salió de Xbox. Me explicó, fue un estudio que surgió, después se independizó y ya hizo su plataforma para lanzar sus juegos. Está Steam en PC, el más viejo, antes de Xbox, estaba Steam. O sea, ahí tenemos la plataforma de Steam. Que si tú dices, Xbox tiene más juegos, no, güey, tiene más juegos de Steam. El único pedo es que Steam te los vende, a diferencia de que de Xbox, que te tiene su suscripción de renta, ¿no? Por decirlo así. Pero, pues viendo la situación, Steam, no creo que tarde, como bien dices tú, en un par de años, que hagan lo mismo, que diga, chinga, pues me conviene más que los jugadores rentar los videojuegos y en vez de vendérselos, ¿no? Imagínate una estrategia, digo, viéndonos al tú por tú, que dijeras, tú te fuiste con Samsung, yo Steam, me voy con LG, sabes que vamos a anclarnos y creamos una pinche plataforma para ti para meterle caña y vamos a crear controles. O pero, una configuración de controles genéricos que hasta los mismos de Xbox sean compatibles, no sé. Exactamente. No sé. Pero agárranos. Viéndonos en el punto de que vamos a anclarnos LG, tú y yo, para pues meterle competencia, que tu competencia es Samsung y la mía es Microsoft. Pero en el mundo, te quieres comer el mundo, así como que ¿por qué vergas me voy a anclar a una sola marca de pantallas cuando yo puedo decir voy a hacer una puta aplicación donde la puedan descargar todos? Cualquier es a lo que voy. Tu pantalla es la marca la que tú sea. Quieras, el sistema operativo que tú quieras, yo me acoplo que ahí va a ser donde va a ser el pedo, ¿no? El sistema operativo. Es que Steam sí puede. Y chingue su madre. Bueno. Te meto mi suscripción igual mensual. Y tienes la carpeta abierta para mis videojuegos. Catálogo de juegos, sí, así es. Eso estaría chingón para los próximos años. Yo creo que va a pasar eso que dices tú, primero. Sí, definitivamente. Va a monetizar, ¿cómo se dice? No monetizar, sino monopolizar Xbox primero. Y de ahí se van a lanzar las demás, ¿no? Lo mismo, te las menciono. Es que me faltó mencionarlas. Está Epic Games, está Steam, está Xbox, está EA, Electronic Arts. Está Ubisoft, que también ya sacó su plataforma en PC. Está Ubisoft, me falta por ahí otra. Battle.net también. Entonces, si te das cuenta, en PC ya hay varias, güey. O sea, ya hay varias, no solamente es una. Entonces, que no te sorprenda que esto ya vaya a saltar después, pero primero tiene que pasar la hecatombe, que es lo que estamos vaticinando, para que también salten a consolas. Sí. Sí. Y el detalle es de que, pues ahorita no. Bueno, si tienes una Xbox, pues obviamente va a comprar Microsoft porque sea Microsoft. Pero, ¿a dónde va dirigido todo esto? En el punto en el que, si con que tú tengas una PC o tengas una pantalla Smart TV, tú ya vas a poder descargar los videojuegos, las aplicaciones. No el videojuego, la aplicación para poder jugar los videojuegos, como lo está haciendo Microsoft con Xbox. Os digo, yo creo que ya los demás están trabajando en ello, porque para llevar el futuro. Así es. Y cuando pase esto, cuidado Microsoft, porque ahora sí tienes que revolucionar y a ver qué chingados haces. Porque todavía no mencionamos, todavía nos falta Nintendo, porque Nintendo ya sabes que es punto y aparte. Sí. Y estaban sacando unos bundles, que es lo que estaban diciendo, que vendían un Chromecast, ¿cómo se llama? Fire Stick TV, de esos controles, Fire Stick. Junto con una suscripción de un control y la suscripción de Game Pass para las pantallas, ¿no? Entonces estaban diciendo ahí que posiblemente sea el fin de las consolas. Pues bueno, si Microsoft es lo que está decidido en hacer ese tipo de arrendamiento en las pantallas, pues aguas, porque las pantallas pueden tener un ecosistema libre y ahí sí se pueden mezclar todas las demás aplicaciones de videojuegos. Y va a pasar a lo que le está pasando ahorita a Netflix. Bueno, y a todas las compañías. O sea, sí está chido, pero nos damos cuenta que Microsoft no está preparado para todo eso. A tal grado de que ha estado fallando muchísimo el tema de los servidores. Por lo menos, ya lo veíamos venir hace meses, meses, que estaba fallando el tema del gamer, ¿no? Hace
no sé, como un mes, ya ves que se cayó el puto sistema de Microsoft. Total. Ajá. O sea, ya no siquiera fue en el tema de Xbox. Fue total, cabrón. Ahora imagínate, si juntas a todos los cabrones. Es que sea lo que voy. Ahora imagínate otra pandemia, como mencionaste hace rato. Ah, no mames. Ninguna te va a dar abasto, güey. Madre, sí, cabrón. Ninguna te va a dar abasto. Ninguna. Es un tema de nunca acabar. Curiosamente, coincidió esta caída de Microsoft con la salida de vacaciones. Curiosamente. Sí. Curiosamente. Así que les paso el dato. Y esperemos que la competencia, que esté trabajando en esto o que va a trabajar en ello, que también se prepare y diga, ¿sabes qué? Tenemos que ser servidores bien cabrones e independientes para ello, ¿no? Así es. Porque esto sí se va a poner rudo. Pues sí. Pues bueno, mi querido poder, yo creo que ya cumplimos con el tiempo reglamentario. ¿Te parece? Si, vámonos. Y nos vamos despidiendo. Nada más que déjame acomodar esta madre porque no sé por qué diablos se me movió. Nada más que no grabó este pedo, así que volvemos a empezar. Vamos a empezar. Bienvenidos a todos ustedes a la taberna. Ah, no, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Me falta el otro que no me sale, güey. Puta madre. No me sale, güey. Ah, es que no. Ya se me perdió, está acá. Pues vámonos. Vámonos. Esto fue la Taberna Gamer. Estuvo conmigo mi queridísimo Poder Latino. Gracias, Poder. No, pues gracias a toda la gente que nos escuchó y llegó hasta este minuto. Minuto de este video, este podcast. 42 minutos. Pues nada, 40. A la verga. Bueno, pues gracias, yo soy Poder Latino, nos escuchamos en la siguiente emisión de La Taberna, y pues déjanos tus comentarios qué piensas sobre todo este desmadre que andamos alegando aquí, y pues bueno, nos escucharemos a la siguiente. Vale, pues yo soy Dracon, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones, y nos vemos hasta la próxima, sin antes decirles, felices, felices juegos, bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.